Hola, queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Jaime. Hola, Beatriz. Nada, como siempre, con muchas ganas de, de aprender y de empezar. Y de continuar con el Apocalipsis. De continuar con el Apocalipsis con la mujer, que nos quedamos. Nos quedamos con la mujer. Bueno, la, la, la mujer eh, es una señal en el cielo. Eh, estaba, bueno, la señal es el, el dragón, habíamos eh, leído. Y se pone delante de la mujer que va a dar a luz para devorar a su hijo, que es lo que sigue intentando el dragón ese, devorar al hijo de la mujer que somos todos nosotros. El hijo es arrebatado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1260 días. Bueno, no voy a entrar en el tema de los 1260 días, pero estábamos hablando de cómo. La mujer huye al desierto. El desierto, bueno, ya lo hemos visto a lo largo de todos estos programas. El desierto es donde el hombre, eh, eh, bueno, el hombre y la mujer se encuentran con Dios. Es donde Cristo eh, pasó 40 días, es donde el pueblo de Israel también estuvo 40 años, es, 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 es un lugar donde no tienes distracciones, ¿Por qué? ¿por qué? Porque no tienes nada, donde tu corazón se prepara para, para acoger al, al Señor. Bueno, pues, pues ahí, eh, a, ahí huye la, la mujer. La mujer es atacada por un eh, dragón, como hemos dicho. Pero eh, la mujer huye al desierto, al igual que la iglesia primitiva de Jerusalén, que acordaos, porque esta es la tercera parte de este capítulo 29, que en el primer, en el, en, en el primer capítulo vimos... Eh, todo el marco histórico que era importantísimo para eh, poder situar el apocalipsis, porque como ya hemos dicho varias veces, eh, la Biblia se escribe en un momento determinado de la historia con, con un significado histórico, pero eh, por supuesto al ser palabra de Dios trasciende todo lugar y todo tiempo y es también para nosotros. Pero en su momento también tenía... Un, el, el, bueno, un significado histórico. Bueno, pues eh, la mujer huye al desierto, igual que huye en ese momento la iglesia eh, de Jerusalén, mientras todo el mundo de la antigua alianza es destruido. Por supuesto, ese dragón representa al demonio. Eh, a ver, ¿qué.? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que se está cumpliendo la profecía del de el Génesis, eh, génesis 3:15, en, eh, en el que Dios, tras el pecado original, eh, promete a Adán y Eva que la descendencia de la mujer acabará con, el, con, con la serpiente. El demonio sabe que. Que, que su muerte llega a través de una mujer, lo sabe perfectamente. Por eso el demonio quiere acabar con la mujer y quiere acabar con el hijo de la mujer y quiere acabar con el, el, el cuerpo, todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque sabe perfectamente que. Todo, todo eso es lo que le, le va a aniquilar a él, lo que va a aniquilar el pecado y lo que estamos presenciando ahora en el libro del Apocalipsis es la aniquilación del pecado. La serpiente, que es ese horrible dragón antigua, tienta a Adán y Eva, ellos sucumben a la tentación. Pero la mujer y su hijo, que son la nueva Eva y el nuevo Adán, van a vencer al demonio, van a vencer a ese dragón, van a vencer a ese, a ese bicho. Entonces, Adán y Eva son concebidos sin pecado, la mujer y su, Eva y, perdón, la mujer y su hijo también son concebidos eh, sin pecado. El pecado afecta a la humanidad entera a través de la mujer, el pecado va a ser vencido. Eh, a través de, 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 del, del, eh, del consentimiento de, de la nueva Eva y va a afectar a todo el mundo también. Adán y Eva trajeron una maldición a toda la humanidad. El nuevo Adán y la nueva Eva, ¿qué traen a toda la humanidad? Pues todo lo contrario, traen una bendición. El hijo de la mujer es, como hemos dicho antes, el linaje eh, prometido que aplastará la cabeza de la serpiente, del dragón, del dragón que está intentando acabar con la mujer y arrebatar la serpiente. ¿Cómo se hace esto actual en nuestros días? Esto se hace actual en nuestros días porque el dragón intenta comernos a nosotros también. Y nosotros, eh, porque quiere, quiere acabar, por supuesto, eh, eh, el demonio odia a la Virgen y nos odia a nosotros. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? La enseñanza de todo esto es, por supuesto, ya lo hemos dicho en programas anteriores, que el libro del Apocalipsis es un libro de total esperanza, pero además de agarrarnos eh, también de la mano de la nueva Eva, que es la Virgen María. Y vamos a ver ahora el tema de las bestias. Y vi una bestia que salía del mar. Tenía diez cuernos y siete cabezas. Y sobre sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal y toda la tierra, admirada, Siguió a la bestia. Bueno, como, como ya he dicho en estos programas, y como ya he dicho antes, eh, por favor, mmm, si, si os interesa este tema, escuchad eh, los programas de Apocalipsis de Marcando el Norte, que los tenéis en HM Televisión, los tenéis en Mattermundo y los tenéis en el blog La .es, porque esto se analiza eh, con mucha más profundidad. Pero, pero bueno, como, como aquí no tenemos tiempo y además. Sería absurdo pensar que el apocalipsis eh, se puede explicar en, en una hora y media que duran estos tres programas. Pues vamos a hacer un poco lo que podamos, pero por lo menos que se os encienda esa llamita de, de querer saber más. Los cuernos, los cuernos son símbolos de poder. ¿Y las diademas, que son las diademas? Símbolos de autoridad real. Eh, Claro, vamos al momento histórico. Los primeros lectores de Juan, ¿a qué les recuerdan estas, estas bestias? Pues por supuesto al imperio romano, a la, dinast o a la dinastía de, de Herodes. ¿Os acordáis de la dinastía de Herodes, que era un, un bestia eh, que, que reinaba en Palestina? Pero, pero claro, esto también representa a cualquier gobierno corrompido que persigue a los seguidores de la palabra. Y hoy lo tenemos también. Esto es súper actual. ¿eh? Entonces, la gente de la tierra que adora a la bestia o que adora al dragón, eh, que da su poder a esa, a esa, a esa bestia, lo que, lo que está haciendo es eh, dar su poder a, a todos aquellos, eh, a todos esos gobiernos que van eh, en contra de la palabra de Dios en contra del reino de Dios. Entonces, eh, claro, es que yo no quiero que esto suene algo etéreo, es que esto ya lo hemos dicho, o sea, tiene eh, su lugar histórico, por eso dedicamos todo el primer programa a, a, a hacer ese, ese resumen histórico. Y, pero, pero es que esto, además tiene repercusión en cada uno de nosotros, porque cuando nosotros actuamos contra las leyes de Dios, estamos, lo que dice aquí, eh, 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 es, eh, estamos admirando y siguiendo a la bestia. Es que eh, no todo vale. Y, y no se hacen cosas que, bueno, pues no pasa nada como todo el mundo lo hace, no, no, es que estamos adorando eh, a, la, a la bestia cuando transigimos eh, en cosas eh, de fe. Para, para agradar al vecino, para agradar a los mmm, gobernantes, para lo que sea. Me da exactamente igual para agradar al pueblo. Eh, no, no, es que estamos adorando a la, a la bestia. Y fijaos que la segunda bestia resulta todavía más inquietante. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce en su presencia todo el poder de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Aquí está la sabiduría, el que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre.

Bueno, ya os podéis imaginar todas las interpretaciones que se han hecho del número 666. Eh, unos piensan que es Nerón César porque si deletreas un nombre en hebreo suma 666. Igual que os acordáis que en, en el capítulo de David habíamos visto cómo eh, sus, sus consonantes D V D sumaban eh, 14. Bueno, otros eh, piensan que, que es un número eh, que corresponde a Salomón, que generó 666 talentos de, de oro al año, eh, ta, de tal forma que la, que la bestia representaría la corrupción del reino de Israel. Bueno, puede, se, se pueden hacer eh, muchísimas, muchísimas interpretaciones, pero el caso es que, como dice aquí, el número... Eh, el número es el 666 y eh, por, muchas, por muchas interpretaciones eh, que hagamos esta bestia se ve en todas aquellas personas que han luchado contra cristo a lo largo eh, de los siglos. Eh, no tienen que ser solo personas, pues tipo hitler o tipo tal que, que veamos, sino que también muchas veces somos cada uno de nosotros cuando hemos ido contra el reino eh, de dios y cuando hemos hecho, eh, bueno, cuando hemos eh, cometido actos actuaciones que, 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 que no digo que estén mal, ¿eh? digo que son de muerte, de muerte. Pues, pues, pues ahí, está, eh, ahí, ahí está la bestia. Pero el mensaje real del apocalipsis, como ya, ya hemos visto, es un mensaje de consuelo y de, y de esperanza. Y esto es importantísimo. Y aunque los cristianos sufran o suframos plagas y tribulaciones, sabemos que el final... Es el triunfo de Cristo y de su iglesia y no de la bestia. El triunfo es de Cristo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y oí una fuerte voz procedente del trono que decía, Esta es la morada de Dios con los hombres. Habitará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios, habitando realmente en medio de ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo anterior ya pasó. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, estas palabras son fidedignas y veraces. Bueno, pues Jesús hace nuevas todas las cosas. Por eso, eh, hayáis hecho lo que hayáis hecho, esté vuestra vida como esté. Eh, esto es un tiempo, nuestra vida es un tiempo de, que, que, que Dios nos da por pura misericordia para llevarnos a la vida eterna. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de arrepentimiento y el Señor hace nuevas todas eh, las cosas. Eh, vamos a ver, eh, al final de los tiempos el, los fieles de Dios van a habitar en la nueva Jerusalén. El, la Nueva Jerusalén eh, es a donde caminamos todos nosotros. Y ese mundo, ese mundo del, del pecado y de, y, de, y, de, y de la muerte eh, se, va, va a terminar. Eh, esto va a llegar, es que, es que esto, esto va a llegar y esto es eh, lo, que, lo que nos anuncia el libro del Apocalipsis. Y por eso a mí el libro del Apocalipsis, cuando me he metido en él y cuando he empezado a entenderlo un poquito, es que me fascina, porque, porque esto es lo que Jesucristo, que ya está... En el cielo, que ya ha muerto y que ya ha resucitado, nos está diciendo a cada uno de nosotros que estamos llamados a ese banquete nupcial en el que Él va a ser el novio y la nueva Jerusalén va a ser la novia. Pero no vi templo alguno en ella, pues su templo es el Señor, Dios omnipotente y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que la alumbren el sol ni la luna. La ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes de la tierra le rendirán su gloria. Sus puertas no se cerrarán en todo el día, porque allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y las riquezas de las naciones. Bueno, pues dice, pero no vi templo en ella, pues su templo es el Señor Dios omnipotente y el cordero. San. Que es lo que decíamos antes: es que eh, o sea, la, el Antiguo Testamento el, el, la, eh, termina, o sea, todo ese viejo mundo termina con la destrucción del Templo. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento, en el que el Templo es el, 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 templo es, es, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con el que nosotros comulgamos, con su palabra y con su cuerpo. Pero nuestra próxima cita, como quien diría, es ya en el cuerpo místico de Cristo de lleno. Por eso esa mujer de la que hablábamos antes estaba dando a luz porque, porque falta todo, o sea, meternos de pleno en el cuerpo místico de Cristo. Y eso es el cielo. Eso es el cielo. Por eso nosotros todavía tenemos que morir a este mundo, de, a este mundo del pecado eh, para, para ya nacer para siempre en el cielo, en el cuerpo místico de Cristo. Eh, yo no sé si se, si se entiende o no, pero es que, es que, es que esto es, es una maravilla. Y... Y ahí ya se cumplen todas las promesas eh, de, de, de los profetas. Y nosotros no tenemos que esperar al final de los tiempos, porque eh, a lo largo de todo el libro Juan nos está mostrando que el culto en el cielo es el mismo que el culto en la tierra. O sea que aquí ya empezamos a vivir ese cielo cuando estamos. En misa estamos realmente en la, en la nueva Jerusalén, participando ya de la liturgia celestial, aunque todavía no estamos en ella. Fijaos qué maravilla, o sea, estamos ya aquí naciendo a lo que es la vida eterna, que es formar parte de, 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 del cuerpo místico de Cristo. Cuando, cuando ya todo este mundo muera al pecado, eh, o sea, nosotros vamos a morir, obviamente, pero cuando ya todo este mundo muera eh, al pecado, eh, pues será ya el fin de, de este mundo. Eh, decíamos ya en programas, en programas anteriores, no tenemos ni idea de cuándo eh, va a, a ser, no, no sabemos el día y la hora, no tenemos eh, ni idea. Podemos poner todas las fechas que nos dé eh, la gana, pero fijaos lo que dijo Jesús a sus discípulos. Nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y también les dijo lo siguiente. Por eso, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que se horadase su casa. Por tanto, Estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, pues nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese día, pero el Apocalipsis es... Es una advertencia, además de una promesa, por supuesto, pero es una, una advertencia. Eh, por eso Jesús escribe a las siete iglesias, que es eh, la iglesia universal, y es a cada, a cada, una de a cada uno de nosotros. Las, las iglesias estaban todas en, en ciudades eh, de la provincia romana de, de Asia, y eran ciudades... Importantes, como por ejemplo Éfeso. ¿Os acordáis que Pablo eh, ha escrito una carta eh, a los Efesios? Eran ciudades grandes y, y prósperas, eh, que tenían muchísimos eh, cristianos. Otras eran más pequeñas, pero aún así eran eh, todo iglesias importantes. Cristo, a través de Juan, advierte a todas ellas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y practica las obras de antes. De lo contrario, iré a donde estás tú y desplazaré tu candelabro de su sitio, a no ser que te conviertas. Bueno, eh, es, que, es que esto es muy importante, porque es una advertencia, o sea que si no nos convertimos, Jesucristo eh, se retira. Y si no nos arrepentimos, Jesucristo se retira. Y así se lo dijo. Eh, se lo dijo Jesucristo. Eh, se lo dijo a la iglesia. Esto que acabamos de leer se lo había dicho eh, a la iglesia de Éfeso. Eh, si no te arrepientes. Eh, la iglesia va a desaparecer de, de Éfeso de la misma forma que el templo eh, fue destruido en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Que actualmente no queda ni una sola de las siete iglesias en Asia. Toda la provincia eh, de Asia, o sea, a, donde, a la que están dirigidas las siete iglesias, forma parte de la actual Turquía. Es impresionante, ¿eh? Desde la Baja Edad Media toda esa zona ha estado bajo el dominio de los musulmanes. Los musulmanes conquistaron toda esa zona, eh, bueno, por supuesto, eh, con grandes guerras sangrientas y dejaron a la mayoría de, de las ciudades despobladas. Y en, en el año 1920 los últimos cristianos griegos fueron expulsados eh, de Turquía, excepto unos cuantos en, en, en Constantinopla. O sea que esto que cuenta la, el Apocalipsis es histórico y, 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 y Todas las, las, las iglesias mencionadas en el, en el Apocalipsis han desaparecido y Jesús las avisó. Convertíos, porque, porque si no os convertís, por, aunque hayáis hecho obras buenas, si, si no ponéis vuestros ojos fijos en el, en el Señor, vais a acabar desapareciendo, porque el Señor es el que da la vida. Y si, y si le damos la espalda, eso es el pecado, el pecado es rechazar a Dios. Y si nosotros le damos la espalda, morimos. Y esto es lo que el mundo quiere que, que no entendamos y que no veamos. Y por eso la lista de las iglesias es una advertencia para cada uno de nosotros, que si nosotros damos la espalda a nuestra fe, si nos negamos a vivir de cara a Cristo, podemos sufrir la misma catástrofe que le ocurrió a Jerusalén y, y lo, la misma catástrofe que le ocurrió a las siete iglesias de Asia que representan a toda eh, la iglesia. Eh, universal, y como ya hemos dicho, el Apocalipsis es una advertencia, además de, de una eh, promesa. Pero Dios no, nos dice esto porque nos invita a celebrar el banquete nupcial del, del, col, del Cordero, nos invita a que pongamos nuestros ojos fijos en Él, nos invita a que tengamos una verdadera conversión, y nos dice lo siguiente. Mira, vendré pronto con mi recompensa para dar a cada uno según haya sido su conducta. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bueno, pues aquí vamos a terminar nuestro capítulo del, del Apocalipsis. Yo sé que en una hora y media... Lo que pasa es que bueno esto es como, como un aperitivo como una invitación aquí tenemos el libro no de, lo pongo aquí de comprender las escrituras es bueno claro que, que, que nuestros oyentes pues se lean el capítulo que lo que lo estudien eh, no sé si tú quieres añadir algo Jaime bueno la verdad es que ha sido un capítulo en el que he aprendido un montón no sabía no sabía nada del Apocalipsis y, y bueno al final es verdad que, que sabemos que Cristo vence no que es lo, que es lo importante la conclusión de todo el libro. Y bueno, pues me ha animado también para, para ver los capítulos que, que has comentado de tus programas. Bueno, que Cristo vence, pero claro, hasta que llegue el. hasta que Cristo venzca hay que pasar por muchas tribulaciones. Y eso es de lo que nos avisa el Señor también, que no, no que no nos desanimemos ante las tribulaciones, porque es muy típico ahora en nuestros días decir. Oh, qué mal está el mundo. Bueno, pues dile a los cristianos eh, que vivían en Jerusalén, que tuvieron que huir, que, que entró ahí el, el, el imperio romano, eh, todos esos cadáveres por ahí que no daba tiempo a enterrarlos. Tú, diles tú que qué mal está el mundo. Sí, es verdad, y desde luego, y además es verdad también que, que me ha llamado la atención cuando decía que apartó el candelabro, ¿no? de o sea, que al final la iglesia depende del, del espíritu y nosotros no tenemos nada... O sea, tenemos nuestra parte en la iglesia, pero quiero decir que no somos nosotros quienes decidimos dónde está o, o cuándo. Claro, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo igual que está, se retira. O sea, si se empieza a dar la espalda a Cristo y si se empieza a pecar y tal, el Espíritu Santo y el pecado no, no son compatibles. Entonces llega un momento que... que que bueno, sí es verdad que el Espíritu Santo eh, está ahí, que Cristo vela por su iglesia, que María Nueva de Arca de la Alianza vela por su iglesia y que hacen, vamos, todo lo habido y por haber, pero, pero también nos advierten, no deis la espalda. Sí, sí, pues muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, pues Jaime, muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Mater Mundi no es una asociación. Mater Mundi es una familia. Una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. ¿Cuántas historias de sanación interior? ¿Cuántas historias de conversión? ¿Cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa? Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.